Mira, el eclipse es un eclipse total de luna que va a ocurrir ahora a las 1:40 de la madrugada de este lunes 21 de enero. Ahora estamos esperando unos minutos, ya está iniciando el eclipse a las 11:35 del día domingo 20 de enero. Va a comenzar este eclipse, va a empezar a una sombra oscura a entrar a la luna. Y es un fenómeno que produce un atractivo al público. Nosotros, en mirar la luna ya es atractivo de por sí. Y con telescopios nosotros ofrecemos acá en la Plaza San Martín, como grupo de astronomía en Misiones, que es Astroamigos Misiones. Esto desde el año 2011 venimos haciendo en todo Misiones, en toda la provincia de Misiones, estas clases de actividades. Pusimos acá en Posadas unos telescopios, dos telescopios, para sacar fotografía del eclipse y también que puedan mirar el público. Bien, son casi las 12 de la noche y vemos que mucha gente se está acercando. Esto es algo que atrae mucho al público, ¿no? Sí, como te decía, es algo atractivo, algo que para la astronomía favorece mucho. Nosotros queremos siempre que el público se acerque a estos eventos científicos porque los telescopios están relacionados con la ciencia de la astronomía. Mirar a través de un telescopio es algo atractivo, algo que todos, desde los chicos hasta los grandes, le impacta, conmociona mirar a la luna cambiando ahora de color, porque va a quedar en un rojizo casi ocre a las 2:15 de la madrugada de ahora del lunes 21, va a quedar totalmente rojiza y algo atractivo. Bien, esto no tiene ningún costo para los que quieran observar a través del telescopio. Así es totalmente gratuito. Lo único que pedimos al público, porque se está acercando mucho público, es tener paciencia, registrarse al evento. El evento es totalmente libre y gratuito para todos los que se quieran acercar a un telescopio astronómico ahora para mirar el eclipse. En toda Argentina, grupos similares astronómicos como nosotros están haciendo actividades en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en San Juan. En San Juan, principalmente TN, que por ahí el público sabe ya, está enfocando sus telescopios astronómicos ahí en San Juan, que es algo hermoso. Y acá en Posadas nosotros no queremos ser menos y queremos colocar también en Misiones nuestros telescopios. Bien, por último, ¿se sabe cuándo fue el último y cuándo será el próximo eclipse de estas características? Estas características nosotros las tuvimos ya en el 2014, en madrugada de abril del 2014, y también a la medianoche del 2015, en septiembre del 2015, el 28 de septiembre, fue el último visible desde Posadas. Ahora, dentro del año 2021 que va a venir otro eclipse total de luna, va a ser el en mayo del 2021.